Este no ha sido fácil y tu corazón se hace más frágil. Nací en Puerto Ordaz. Mis padres son de la Guayana Inglesa. Ellos vinieron a Venezuela, bueno, llegaron a Venezuela a trabajar. Entonces decidieron ya quedarse a vivir. Ya, bueno, nací yo y nació mi hermano menor. Somos los únicos venezolanos de la familia. Somos dos hermanos. Todo el resto sí nació en Estados Unidos y en la Guayana Inglesa. En Costa Rica estoy hace ya 3 años y algunos meses, aproximadamente 7 meses. Vine por motivo de un concierto. Vine a cantar en un concierto, un festival musical que iba a ser realizado en Turrialba, con una asociación estadounidense, una asociación cristiana. Trabajan, yo soy cristiano, trabajo la música cristiana. Entonces fui invitado a participar en ese evento. Entonces, ya estando acá, tomé la decisión de quedarme. La música, como profesional, sí, desde mis 14, 15 años, alrededor de 14, 15 años. Comencé a visitar estudios, comencé a grabar coros. Fue lo primero que hice en un estudio de grabación profesional. Fui a grabar unos coros para la música gaita, que es la música que se toca regional en el Zulia, la música zuliana, se llama gaita. He recibido muchas invitaciones fuera de Costa Rica, que es donde ahorita actualmente estoy viviendo, para Ecuador. Ahorita en los próximos meses estaré viajando a México, a El Salvador. Estaré yendo también a Honduras. Y pues todas esas invitaciones han salido de personas que han visto el canal, que han visto pues lo que he estado haciendo en Facebook también, en las redes sociales, que también se mueve bastante fuerte. Entonces, a las personas les agrada, gracias a Dios, lo que he estado compartiendo. En mi canal de YouTube me pueden conseguir como Ricky Haley. Ahí tengo aproximadamente 6, 7 videos, no recuerdo muy bien ahora. Pero sí hay varios videos que he hecho para el canal de televisión. Y pues que han transmitido por el canal de televisión, he hecho algunos videos también acústicos. Entonces ahí lo pueden conseguir en Ricky Haley por YouTube. Igual salgo por Facebook, Twitter e Instagram.